En el marco del proyecto de investigación, conceptos y lineamientos para construir edificios de cero energía neta en El Salvador, que desarrolla la universidad con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, la UCA adquirió un vehículo eléctrico para investigar sobre contaminación y movilidad limpia. El vehículo de la UCA es un sedán Hyundai modelo Ioniq, capaz de correr a una velocidad máxima de 167 km por hora, con una autonomía de 300 km y cuya recarga completa implica un gasto de tan solo $4.15 de energía eléctrica. Un vehículo de combustible equivalente requiere de al menos 8 veces esa cantidad de dinero para llenar el tanque. Esta es una batería auxiliar que nada más controla el sistema de iluminación del vehículo. La batería principal está debajo de los asientos y es una batería de 380 volts y de 28 kilovatios hora. La energía pasa por el inversor, convierte señal de C a AC, lo cual alimenta un motor de inducción que está abajo de esto. Entonces, esto es el inversor y abajo está el motor de inducción. La conexión eléctrica de la que se alimenta el vehículo debe ser de 110 voltios y la carga completa de la batería toma entre 6 y 8 horas. Debido a que funciona con un motor eléctrico, no produce contaminación atmosférica ni sonora. Tenemos aquí la palanca, digamos el equivalente, que son tres botones, o sea, el de drive, parking, reverse. O sea, y neutro por si se ha quedado y necesita remolque. Este tiene la ventaja de que cuando freno, él regenera. Y esa regeneración es que el sistema de freno me está generando energía y esa energía va para la batería de alta potencia, que es la de 28 kilovatios hora con la que cuenta este modelo en específico. Puedo gastar energía y aprovechar el regenerado para recuperar por una parte de energía. Con el vehículo, la universidad aportará al estudio de la movilidad limpia en el país, un tema importante para dar pasos hacia la independencia de la gasolina y los combustibles fósiles que son altamente contaminantes.